amigos, pues así fue la increíble salida de las embarcaciones en busca del dorado más grande aquí en La Paz, Baja California Sur. Ya no alcancé a grabar porque estaba volando el dron. Se hicieron unas olas tremendas aquí en el malecón de La Paz de todas las embarcaciones que salieron. Pero estuvo padrísima la salida. Entonces vamos a esperar a lo que es la tarde para terminar de... Pues ahora sí vamos a ver quién es el ganador del torneo el día de hoy, de Maja el Grande. Y esto es Explorando con Sergio Vázquez. Y estamos aquí en La Paz, Baja California Sur, México. Miren amigos, ahí va llegando lo que es el equipo 078. Vamos a ver qué es lo que trae. Me dicen que han llegado buenos peces, ¿eh? Entonces aquí vienen los vatos estos. Vamos a ver, vamos a voltear la toma. A ver. Vamos a ver, queremos ver. Todo el público expectante en el canal de Explorando con Sergio Vázquez. Ahí está, ahí el doradón ese. Ándale. Está gandallón ese. ¡Éale, éale, éale! Así que le recomendamos. ¿Dónde? De 80 y 110 pesitos usted se puede llevar el mejor de los. A ver, vamos a ver. Península pudiera decírselo. ¿Cómo le fue el equipo este? A ver, vamos a ver. Aquí el equipo de los. ¿Cómo se llaman ustedes, el equipo? Bahía Magdalena. Bahía Magdalena, ya. Vamos a ver ahí el pesaje. Ahí va para arriba. De nuestros amigos de Bahía Magdalena, ven que los entrevistamos ayer. Y de hecho me tienen que dar un filete. Yo les dije, cuando lo filetean me tienen que dar un pedazo de ese. De ese dorado. Ahí está. A ver. 40.3 libras, acá aquí nuestro. 1.78, el pescador a cargo es Arturo Tarango, que está presentando un dorado de 40.3 libras. 40.3 libras, de la tarde, nuestros amigos de Bahía Magdalena. Tenemos pescadito, ¿eh? Bien, excelente. Vamos a echar. Ahí viene otro dorado, miren amigos. Aquí lo vienen cargando, lo vienen abrazando como bebé, así como cachorrito. Ahí va. Ahí derecho. Ahí va. Vamos a ver el nuevo dorado que llegó. De hecho, miren, ya ahorita están llegando lo que son todas las embarcaciones. Ya cada embarcación que está llegando casi está trayendo su dorado. Y pues vamos a ver cómo va ese. El socio anda tirando el dorado aquí, el de los palmaritos. Le pega una lavadilla ahí, no lo pudo. Está vivo todavía, está vivo. Ahí lo trae el vato, miren ya. Ándale. ¿Cuánto tiempo dio de batalla este? 45 minutos. No, y sigue dando batalla el vato, míralo, ¿eh? Ah, pues está rebaloso. El equipo del palmarito. Ahí está, miren, otra remojadilla. No, sigue dando pelea ese dorado, ¿eh? Sigue en la lucha, cuerpo a cuerpo aquí con nuestro camarada. Creo que es por allá la entradilla ahí por. No la puedo. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick, yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint bass hit harder than a slap shot. Flew out my baby, told her ride me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go-go.
get a bag and flip it, that's for sure. Yeah, for sure, sure. I was never talking about rent. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quid. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quid. Bueno amigos, pues estuvimos aquí en la edición del torneo de pesca El Dorado Maja, el grande, aquí en La Paz, Baja California Sur. Está muy fuerte la música, de hecho este video no va a monetizar ya literal. Lástima por mí, pero lo bueno para ustedes que conocieron lo que es este torneo. Estuvimos dos días, si ven un deterioro notable en mi persona fue que dos días estuvimos aquí grabando. Estuvo muy bien, la verdad, muy bien organizado. Siguen llegando las embarcaciones. Y pues estuvieron muy bien los premios de $1,000,000 más otros tres de no sé qué ondas. Pero estuvo muy bien. Convivimos con los invitados especiales, los VIP. La verdad, los artistas de novelas, de conductores de televisión, se portaron muy buena onda, explorando con Sergio Vázquez. Como si fuéramos cuates desde hace mucho, estuvimos platicando ahí. Y muchas gracias a Pitas Tour por la invitación. Y espérenme, se me olvidó el... Es que me acaban de mandar un logotipo donde vienen... Espérenme un momentito, aquí vamos a explorar. Aquí en Explorando con Sergio Vázquez siempre estamos preparados y tenemos todo listo para mostrárselos a ustedes. Entonces... ¿Dónde está? Bueno, estamos bien preparados aquí en Explorando con Sergio Vázquez. Siempre bien informados. Muchas gracias a Pitas Tour y Magic México que me hicieron la invitación para este evento Explorando con Sergio Vázquez Internacional, ya, porque ya somos internacionales. Y me dieron este brazalete también para poder entrar a todos los eventos y poder convivir con los... con la celebridad y todo eso y con los pescadores. Y estuvo padrísimo. Espero les haya gustado este video. Estuvo larguito. Pero bueno, bien amigos, aquí cerramos y suerte al ganador. Ahí les voy a poner los resultados de quién fue el ganador de la Bolsa Millonaria aquí en La Paz, Baja California Sur. Y pues nos vemos en la siguiente edición. Espero tenga alguna invitación más por acá. Y aquí los saludamos. Esto fue Explorando con Sergio Vázquez en La Paz, Baja California Sur, México. Bueno, pues compartan los videos y vaigón, amigos. Plotting the scheme and how we gon' get it back. Designer all on you, but you can't buy the swag. No mirrors, those fufu, I can see the tag. You can bet if I spend in this cause I get it back. I'm 5G, your dollar, I can see the lag. All I ever wanted was to have it all. Got close, never...